¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Aire de Campo desde el distrito de Bahía Blanca, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. A todos los saludamos, los convocamos a que nos acompañen en estos 30 minutos donde vamos a estar reflejando temas muy interesantes para el sector agrícola, ganadero y para las ciudades y localidades de nuestra región que quieran compartir los mismos. Vamos a presentar ya mismo a las firmas comerciales que hacen posible que Aire de Campo ya esté en el aire hace más de 7 años. Les queremos comentar, como ya es una costumbre, que tenemos un Facebook que se llama Aire de Campo Bahía Blanca, donde diariamente, durante gran parte del día, se van actualizando informaciones agrícolas, ganaderas, regionales y nacionales, donde ustedes van a poder solicitar su amistad o seguirnos para que les llegue actualizaciones a sus celulares, a sus computadoras, de temas muy importantes que se van desarrollando en nuestro sector, en nuestra región sobre todo. También tenemos en YouTube un canal que se llama Aire de Campo, donde ustedes van a poder ver o repetir temas de este programa o programas de años anteriores. Y también un celular que es 0291-156-48-15-30. Bueno, nos encontramos en la ruta 35, kilómetro 9 y medio, aquí en nuestra ciudad de Bahía Blanca, en Rurales Don Oscar, Sociedad Anónima, con uno de los titulares de la firma, Jorge Villanueva, quien junto a los empleados que por supuesto trabajan acá, llevan adelante este emprendimiento importante de suministros para el campo. Venden no solamente en Bahía Blanca, sino en una amplísima región agrícola ganadera de nuestra zona. Así que bueno, Jorge, contanos un poco cómo está la actualidad de Rurales Don Oscar. Buen día. Bueno, la actualidad, como cualquier actividad que está ligada al campo, tiene momentos de mejor trabajo, momentos de menor trabajo. En este momento está bastante tranquilo el movimiento por las cosas que todos conocemos, ¿no es cierto? El productor no puede hacer lo que necesita hacer, no, su producto no está rindiendo lo que necesita rendir para poder afrontar las inversiones. Es sabido que el productor es la persona que más invierte y en forma más directa ni bien puede. También ahora estamos pasando por un momento de que se haya trabado el tema de lluvia, pero en realidad se trabaja, tenemos gracias a Dios una cartera de clientes que hace mucho tiempo que nos acompaña. La actividad nuestra acá como Rurales Don Oscar va a cumplir 6 años, ahora en el mes de octubre aproximadamente, y nos dedicamos todo lo que es abastecimiento de productos para el campo, ya sea postes, varillas, hacemos todo lo que es fabricación de tranquera, de mangas, traemos toda la madera directamente del norte, tenemos un amplio rubro de productos para lo que es alambrado, y contamos con un plantel de gente no muy grande, pero sí de hace tiempo. Básicamente es una empresa familiar. Es importante destacar que ustedes venden productos que traen ya terminados de diferentes lugares del país, como también hacen de la madera que llega de diferentes lugares del norte argentino, hacen sus propias producciones también aquí en este lugar. Correcto, correcto. Nosotros traemos lo que es poste ya todo terminado y después traemos la madera en bruto y lo que hacemos es el procesamiento para hacer las tranqueras, las mangas, casillos de operar, embarcadero, ¿no es cierto? Y aparte de eso somos distribuidores acá en la zona del sistema Mecano Ganadero, que es un sistema de corrales y mangas y casillas de operar totalmente desmontable, un sistema de licencia canadiense que hace muchos años que está acá en la Argentina,
y de algunos otros productos como sistema balanza Vesta electrónica. Eso somos distribuidores y lo trabajamos acá en esta zona, somos distribuidores oficiales. Viernes 21 de agosto llega a Bahía Blanca con su gira sudamericana 2015. Javier Calamaro en vivo. Gracias a Dios que no creo en nada. Viernes 21 de agosto en el Teatro Rossini. Conseguí tus entradas en Panelli, O'Higgins 250 o en el Teatro Mitre 225. Estamos juntos por última vez. Auspician Chevro Bahía, Clínica de Ojos del Sur, Piso Viejo y Pascuarela Refrigeración. Como ciudad puerto, nos conectamos diariamente con otros continentes, pero además estamos siempre cerca tuyo. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Realidad que proyecta y crece. Para vos, junto a vos. Agropecuaria Centenario SRL. Nutrición animal, semillas e insumos para el campo, pellet de girasol y soja, harinas, cáscaras, lo atendemos en Ruta 35, kilómetro 7,5 Bahía Blanca o en nuestras oficinas de Cabildo. Teléfono 488-6853 491-8032. En Industria Avícola El Peregrino encontrará la mejor calidad en pollos y huevos de la región. El Peregrino, Mallea 106. Si vende sus tierras o invierte en el campo, una mano amiga ya lo está esperando. Confianza le brinda la esquina de Iagro. Confianza le brinda la esquina de Iagro. Yagro Campos, Avenida Alembi Casanova, 455-3410, Bahía Blanca. Argentierra, Sociedad Anónima, experiencia y calidad en trabajos de agroganadería, compra y venta de hacienda para feedlot, hotelería, fabricación de expeller de soja, girasol y colza. Visítenos para ser atendido de la mejor forma. Sarmiento 234, teléfono 455-4334, Bahía Blanca. Casa Bernabé, Ferretería Agroindustrial, bombas, venta y reparación, acoplamientos de seguridad, compresores, grupos electrógenos, un puente entre usted y su necesidad. Avenida Colón 1162. Tecnocampos, expertos en agricultura de precisión, asesoramiento y venta de máquinas pulverizadoras, repuestos, accesorios y servicios, venta de drones para agricultura, aditivos para pulverización. Alfredo Palacios 250, Bahía Blanca, teléfono 0291-155-736817. Encontranos en Facebook como Tecno-Campos. Viernes 21 de agosto llega a Bahía Blanca con su gira sudamericana 2015. Javier Calamaro en vivo. Gracias a Dios que no creo en nada. Viernes 21 de agosto en el Teatro Rossini. Conseguí tus entradas en Panelli, O'Higgins 250 o en el Teatro Mitre 225. Estamos juntos por última vez. Auspician Chevro Bahía, Clínica de Ojos del Sur, Piso Viejo y Pascuarela Refrigeración. Se estuvieron desarrollando en nuestra ciudad, en el ámbito de la Universidad Nacional del Sur, organizados por la gente de Conciencia Interior, unas jornadas muy interesantes sobre producción y nutrición y educación, con disertantes muy, pero muy importantes de nuestro país. Estuvimos presentes en una conferencia de prensa que brindaron el doctor Abel Albino y el doctor Juan José Liach, quienes comentaban de qué se tratan estas charlas y estas jornadas tan bien organizadas, repito, por la gente de Conciencia Interior. En la Argentina hay una tensión entre la producción de alimentos y el consumo, que tiene que ver con la exportación. O sea, acá hay hábitos muy alimentarios, muy arraigados, por ejemplo, lo que es el consumo de carne, de tal manera que
se considera que si se exporta mucho afecta al consumo interno. En otros países no es así, por ejemplo Uruguay, digamos, es en este momento el sexto exportador mundial, Argentina el duodécimo. Argentina el duodécimo, un país que llegó a ser el principal exportador mundial durante mucho tiempo, era líder, ahora es el duodécimo, con 200.000 toneladas estimadas para este año, el año pasado. Paraguay está séptimo también, o sea, Uruguay y Paraguay nos superan largamente. Entonces, acá se ha inventado un sistema que es perseguir la producción y la exportación para, en teoría, favorecer el consumo interno. Y evidentemente, bueno, como Abel lo viene señalando hace tiempo y hay muchos números que lo muestran, y tu pregunta también, ese objetivo no se ha logrado, ¿no? Entonces yo creo que, primero, hay que tomar como un dato que el nivel de exigencia acá de la población argentina es distinto que en otros países, es un alto nivel de exigencia. El tema de la malnutrición en la Argentina, o sea, de la deficiencia del consumo de, por ejemplo, todo lo que son frutas y verduras es muy fuerte en la Argentina. Bueno, yo creo que tenemos que buscar por ese lado, que está muy comprobado que el sistema de perseguir a la producción y a la exportación como manera de resolver el problema nutricional es un mal camino, perdemos producción y no resolvemos otro problema. Argentina tiene que encontrar otro camino, de eso vamos a hablar esta tarde, y por eso me gustó tanto los tres temas de la convocatoria, ¿no? Producción, educación, nutrición. ¿Cómo es posible que estemos mal nosotros, uno de los países más ricos de la Tierra? ¿Cómo es posible que la Argentina, que llegó a ser la séptima economía del mundo y que es el sexto país del mundo en riqueza y el primer país del mundo en riqueza en relación a sus habitantes, esté con problemas? ¿Cómo es posible eso? No nos ponemos de acuerdo en cosas elementales. Este es el tema capital. Si se entiende esto, se entiende todo. El recurso humano dañado por la miseria, la pobreza y la injusticia. Ese es el drama argentino, ese es el drama latinoamericano y ese es el escándalo del mundo. El recurso humano dañado por la miseria, la pobreza y la injusticia. Cabaña La Helvecia, Angus del Sudeste, invita a su tercer día de campo y primera venta de producción, sábado 15 de agosto en la cabaña de Napostá, partido de Bahía Blanca, 11 de la mañana, día de campo, almuerzo a la americana, 13:30, ventas. Pondremos a su disposición 80 vaquillonas, 30 toros y 40 terneros. Flete gratis por hembras y toros puro de pedigre. Adheridos a tarjetas rurales, plazo 6 cuotas consecutivas sin interés. Contacto Marcela Sicioli, celular 0249-154-64-9709. ¿Pensaste alguna vez en todo lo que nos da la Tierra? La Tierra nos da un lugar. Un hogar. Las costumbres. Y la lengua. El origen. Y el futuro. Las raíces. Y el alimento. La Tierra tira. La Tierra llama. Tu tierra tiene la huella de lo que sos. Profértil. Vida para nuestra tierra. MC Servicios de Tornería, de Mauro Contigiani. Servicios para el agro, para la industria. Tornería en general. Fresados. Fabricación de engranajes. Soldaduras. Teléfono 451-4102. Bravar 1071, Bahía Blanca. Como ciudad puerto, nos conectamos diariamente con otros continentes, pero además estamos siempre cerca tuyo. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Realidad que proyecta y crece. Para vos, junto a vos.
Rurales Don Oscar, Sociedad Anónima. Postes, varillas, alambres, tranqueras, mangas, embarcaderos, balanzas, bebederos, molinos, asesoramiento y diseño de corrales, llave en mano. Distribuidor de sistema Mecano Ganadero. Ruta 35, kilómetro 9 y medio. Teléfono 488-7616 y 291-427-9434, Bahía Blanca. En Industria Avícola El Peregrino encontrará la mejor calidad en pollos y huevos de la región. El Peregrino, Mallea 106. Consignataria Edgardo Vítori, Sociedad Anónima. Haciendas, remates, ferias. Cuyo 855, teléfono 488-8815. Argentierra, Sociedad Anónima. Experiencia y calidad en trabajos de agroganadería, compra y venta de hacienda para feedlot, hotelería, fabricación de expeller de soja, girasol y colza. Visítenos para ser atendido de la mejor forma. Sarmiento 234, teléfono 455-4334, Bahía Blanca. Biotécnicas Argentina. Premezclas para optimizar su producción en tambo, feedlot, caballos y porcinos. Fórmulas adaptadas a su sistema productivo. En Bahía Blanca, Don Bosco 3235, teléfono 488-8181. En Tandil, Constitución 1642, teléfono 0249-442-1375. La Asociación de Ganaderos y Agricultores de Bahía Blanca invita a productores agropecuarios de Bahía Blanca y la región a hacerse socio y gozar de los beneficios que brinda esta institución en nuestra ciudad y la zona. Asociación de Ganaderos y Agricultores de Bahía Blanca, Avenida Colón 332, teléfono 0291-456-3647. Bueno, nos encontramos con el presidente de la Sociedad Rural de Coronel Dorrego, Guillermo Irastorza. Preguntarle un poco cómo está esta situación luego de el paro o la manifestación del campo del 17 con el lema No maten al campo. ¿Qué evaluación se hace después de varios días de haber sucedido este hecho? O sea, de movida sabíamos que indiscutiblemente no iba a pasar nada, no va a pasar nada. Hace 12 años que venimos peleando por lo mismo y no hemos logrado nada. No sé si hemos fracasado como dirigentes, pero no hemos, así que sabíamos que no iba a pasar nada. Lo que sí creo es el objetivo es tratar de concientizar a la población, pero fundamentalmente a los que nos van a dirigir, que la cosa está muy complicada. Realmente hay mucha desaparición de productores. La campaña de fina de este año, que va a ser mucho menos que el 20% menos, no estoy de acuerdo con los guarismos que se está dando, pero aparte con un nivel tecnológico paupérrimo. Entonces, bueno, lo que queremos concientizar fundamentalmente con ese tipo de actos es precisamente eso. Está muy complicada la situación y es un daño muy grande a futuro que nosotros estamos teniendo hoy. Usted dijo recién que como dirigentes han fracasado. ¿Usted realmente lo siente así, que realmente la mesa de enlace y los dirigentes del interior, más allá de que por supuesto no se logró torcer el rumbo de las políticas del gobierno, han fracasado? ¿Lo sienten así? Hablo por mí. Yo me siento que he fracasado porque he tratado de exteriorizar todo lo que nos pasa y cómo, pero no solamente lo que nos pasa, no solamente quejarnos, sino proyectando, haciendo proyectos hacia futuro. Uno de los proyectos, bueno, creo que vos lo conocés, Proyecto San Germán, por ejemplo, fue escrito desde Carvap, lo escribimos nosotros, pero fue a partir de Carvap. Se lo presentamos al gobernador Scioli, nunca lo escucharon, nunca me contestaron. Entonces, me siento que he fracasado porque no he sabido llegar a dar respuesta a lo que los productores precisan. Entonces, yo por lo menos creo que hemos fracasado. Capaz que tengamos que cambiar algunas cosas para poder hacerla mejor. Indiscutiblemente, en el frente hay personas que no quieren escuchar. Pero bueno, capaz que nuestro fracaso es ese, no es sabernos hacer escuchar para precisamente todos estos problemas, ¿no?
La Rosa María Cabañeros Barcelona Sociedad Anónima invita a su sexta venta anual Angus. 80 toros, 5 terneras, 160 vaquillonas, 20 embriones de elite. 22 de agosto, Martillero Daniel Bioca, Sanidad Total, en la cabaña de Coronel Dorrego. Informes al 02-921-154-16111, www.larosamaria.com. Tecnocampos, expertos en agricultura de precisión, asesoramiento y venta de máquinas pulverizadoras, repuestos, accesorios y servicios, venta de drones para agricultura, aditivos para pulverización. Alfredo Palacios 250, Bahía Blanca, teléfono 0291-155-736817. Encontranos en Facebook como Tecno-Campos. Si vende sus tierras o invierte en el campo, una mano amiga ya lo está esperando, confianza le brinda la esquina de Iagro, confianza le brinda la esquina de Iagro. Iagro Campos, Avenida Alembi Casanova, 455-3410, Bahía Blanca. MC Servicios de Tornería, de Mauro Contigiani, servicios para el agro, para la industria, tornería en general, fresados, fabricación de engranajes, soldaduras. Teléfono 451-4102, Bravar 1071, Bahía Blanca. Rurales Don Oscar, Sociedad Anónima. Postes, varillas, alambres, tranqueras, mangas, embarcaderos, balanzas, bebederos, molinos, asesoramiento y diseño de corrales, llave en mano. Distribuidor de sistema Mecano Ganadero, ruta 35, kilómetro 9 y medio. Teléfono 488-7616 y 291-427-9434, Bahía Blanca. Estudio Jurídico Previsional, doctora Wendy Rigoglio. Reajuste de haberes, jubilaciones, discapacidades, pensiones. Drago 23, piso 2, oficina 8. Teléfono 455-4999. Agropecuaria Centenario SRL. Nutrición animal, semillas e insumos para el campo. Pellet de girasol y soja. Harinas, cáscaras. Lo atendemos en ruta 35, kilómetros 7 y medio, Bahía Blanca, o en nuestras oficinas de Cabildo. Teléfono 488-6853 491-8032. Biotécnicas Argentina. Premezclas para optimizar su producción en tambo, feedlot, caballos y porcinos. Fórmulas adaptadas a su sistema productivo. En Bahía Blanca, Don Bosco 3235, teléfono 488-8181. En Tandil, Constitución 1642, teléfono 0249-442-1375. Casa Bernabé, Ferretería Agroindustrial. Bombas, venta y reparación, acoplamientos de seguridad, compresores, grupos electrógenos, un puente entre usted y su necesidad. Avenida Colón 1162. Vamos a ver la segunda y última parte que estuvimos haciendo esta entrevista en Rurales Don Oscar, en la ruta 35, kilómetros 7 y medio, con Jorge Villanueva, uno de los titulares de esta importante firma de productos agrícolas de Bahía Blanca y que se expande, por supuesto, a toda una amplísima región. Eso va vinculado a obviamente, a lo que estamos pasando por todo el país. Yo creo que inclusive se nota hasta en el comercio, que son muy puntuales los momentos. Comercio céntrico, son muy puntuales en el momento donde hay un gran movimiento de gente. Después uno escucha a través de los medios que todos están con una problemática parecida. Pero acá, bueno, se juntan dos cosas, las malas políticas económicas y el clima. Y el productor, así todo, con las dificultades, el mediano, el grande, el pequeño, no deja de, trata en lo posible de invertir en lo que puede, mantener sus instalaciones como puede, y cuando tiene la alternativa, la mínima alternativa de mejorarlo, inmediatamente invierte. No es el caso de la producción, aquel que se lo pueda tildar de especulativo, por ahí lo único que puede hacer el productor es tratar de mantener su producto
para conseguir el mejor precio posible, porque es la única forma de seguir produciendo, pero te vas a encontrar en el productor agropecuario, ganadero, en cualquier economía regional, porque nosotros inclusive atendimos mucho tiempo la parte de Río Negro, la fruta, que está pasando por un momento dificilísimo. Es inmediato, donde tiene las factibilidades. Y más, yo te diría que vos después de 2 meses, como ahora que no está lloviendo, cuando hay una lluvia buena, inmediatamente te vas a encontrar que el productor empiece a tener, aunque sea un incentivo anímico, y trata de poner en marcha cualquier reparación que tenga que hacer. Jorge, muchas gracias. Bueno, como ustedes, junto a los productores, tienen ese espíritu emprendedor que, a pesar de muchas veces no estar pasando un buen momento, sabemos que en nuestro país tenemos épocas buenas y malas, y bueno, ustedes siguen acá apostándole fuerte y generando trabajo para nuestra ciudad y la zona, y por supuesto brindando productos de excelente calidad para el productor agropecuario. Así que bueno, les deseamos muchos más años de éxito. Bien, te agradezco, y lo que sí quiero agradecer y la oportunidad de agradecerlo a nuestros clientes. La verdad es que nos han respaldado desde el primer minuto, como así nuestros proveedores, y nos mantenemos gracias al intenso esfuerzo de ellos, ¿no es cierto?, que han confiado en nosotros, y estamos muy agradecidos por eso. Viernes 21 de agosto llega a Bahía Blanca con su gira sudamericana 2015 Javier Calamaro en vivo. Gracias a Dios que no creo en nada. Viernes 21 de agosto en el Teatro Rossini. Conseguí tus entradas en Panelli, O'Higgins 250 o en el Teatro Mitre 225. Estamos juntos por última vez. Auspician Chevro Bahía, Clínica de Ojos del Sud, Piso Viejo y Pascuarela Refrigeración. Nos estamos despidiendo de Aire de Campo en un día muy, pero muy lindo sobre este invierno aquí en el sudeste bonaerense, un día soleado, con muy poco viento, con una agradable temperatura. Por supuesto, esperando que llueva un poco más, porque la verdad que los campos están bastante secos últimamente. Esperemos que esto se revierta pronto. Agradeciéndole a todos ustedes por estar del otro lado, a la gente que trabaja detrás de cámaras, en la dirección de Martín Chevalier, a la gente de la producción publicitaria, a todas las firmas comerciales amigas que nos acompañan y que nos auspician. Gracias a todos los canales de cable que retransmiten nuestro programa, y a toda la gente que nos ve desde cualquier lugar, en cualquier momento, en nuestro canal en YouTube que se llama Aire de Campo. Hasta la semana que viene.